Queridas amigas, queridos amigos, bienvenidos una vez más al Fórum Europa que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Hoy, dentro del ciclo que estamos organizando con motivo de las elecciones del próximo 21 de octubre, recibimos a la primera responsable de una de las formaciones que concurren y con bastantes posibilidades de tener una buena representación tanto en el Parlamento Vasco como en el Parlamento Gallego. La portavoz de UPyD, doña Rosa Díez, a la que va a presentar el escritor Raúl Guerra. La tribuna es suya. Señoras, señores, no soy Rajoy. En una de las invitaciones estaba puesta que, que don Mariano iba a ser el presentador, pero parece que es, sí, se está recuperando de la sesión de ayer. Rosa Díez. No voy a hacer una biografía al uso ni una geografía de, de un personaje político que es de sobra conocido, pero sí poner en, en relieve. ...la importancia de por qué es, es precisamente importante conocer su opinión en un momento como este. En un momento que para mí históricamente es equivalente a la crisis de 98. Y no creo que exagere demasiado. Estamos en una crisis económica profunda, en una crisis de identidad no menos profunda... ...y en una desmoralización general. ¿no? Si con el 98 se acuñó un título de la España invertebrada... Hoy muy bien se podía titular acuñar otro, otro título, que es el Estado español desmantelado. El problema es que no tenemos una generación del 98 detrás, pero sí hay gente, gente muy válida, y entre ellas algunos políticos, y entre los políticos está Rosa. Destacar en ese sentido mmm, tres valores: el, el valor. El valor, el valor físico, primero porque se necesita en el ámbito en que ha producido ella su carrera política, el valor ético y profundo de, de sus convicciones, de sus ideas y el valor casi filosófico y, y, por supuesto, político de la forma de llevarlo a cabo. el valor También la, la popularidad. La popularidad en sí no marca ningún grado de excelencia, no sirve normalmente incluso... Se puede tomar como peyorativo. Pero cuando no procede del populismo ni de la publicidad, sino de, de una espontánea adhesión a las ideas que uno defiende, entonces eso cambia radicalmente, radicalmente la perspectiva, y eso es a lo que me refiero: el valor, la popularidad y, y después su creatividad. Y en un ámbito como este se puede estimar de modo muy profundo. En cuanto. Mmm, emprendedora. Ese ese este término que se sustituye a empresario, pero es verdad, es, es emprendedor de otras actividades. Una empresa como un partido político que surge para enfrentarse a dos poderes tan fuertes como los dos grandes partidos nacionales y que fue, prácticamente surge de la nada, entendido por la nada, la nada material, la nada del dinero, del respaldo, del respaldo económico, de la posibilidad de crédito, etcétera, sino que solo se nutre de, de las ideas de una ideología y del coraje para mantenerlas y, y sale adelante con tan buenos resultados es, es una garantía que los emprendedores pueden entender probablemente mejor que nadie y eso digo son las razones que van a conceder importancia a sus palabras. Me extenderé un poquito más. En, cuando decía lo del valor es, es un hecho real porque se produce, el ámbito en que se produce ya que es el País Vasco hasta sujeto por dos tenazas terribles que ha sido ha sido la del terrorismo ¿no? la del terrorismo que que ha impuesto ha, ha convertido a euskadi en una geografía del miedo pero en sentido estricto y literal quien no haya vivido allí no puede ent entender quizá lo que lo que diga donde gente peleando siempre me, ahí está rosa en todo lo que hablo aunque no la cite conseguir que la gente diga, esa, esa frase que me, procede de la revolución de los claveles portuguesa, ¿eh? di en la calle lo que hablas en casa. Eso es algo que, que era, muy, era tan difícil de conseguir que todavía no se ha conseguido. El miedo era esencial, y eso fue claro, un éxito del terrorismo, y eso no ha desaparecido todavía, pese a las cosas que se estén diciendo y las consideraciones que se puedan hacer. Mm. Y la metáfora esa verdaderamente eficaz de que alguien mueve el árbol y otros recogen las nueces, ahora son varios los que están recogiendo las nueces, es exacto, porque existía un nacionalismo que imponía ese nacionalismo obligatorio. Y eran miedos de, de muy diverso, diverso matiz. Le quiero resaltar las circunstancias con tres fases, o sea, son tres citas exactas y están en las hemerotecas para ver la situación que estábamos. Una del señor Arzayos. Dice, no porque un día sean más o tengan más votos, van a mandar en nuestra casa. Dos, otra, de nuestro querido obispo Setién... Dice, ¿dónde está escrito que a unos hijos haya que quererlos más que a otros? Y otra de... El director de la radio y televisión vasca en su momento, el señor Zarraoa, cuando a un escritor novelo nos cierra, le dice: Hablar de una novela en castellano, en, en radio y televisión vasca, es una decisión política que no puedo tomar yo. Bueno, en ese ambiente, ambiente por eso digo que Rosa ha tenido suficiente valor. Puede que en el año 2000 llegó a ser consejera del Gobierno Vasco con, en la coalición del PSOE con, con el PNV, pero pongamos que al, al filo del año 2000 si, si, tiene quizá un cierto distanciamiento, hay una geografía por medio, es eurodiputada, está en Estrasburgo, y lo que es un alejamiento de, de las ideas más oficialistas del, del Partido Socialista en ese momento, hay una aproximación mayor a los movimientos cívicos que se dan en el país vasco, que son los grandes opositores al, al, a este tanto terrorismo como nacionalismo obligatorio. Y ya nos recuerda una cadencia casi infinita de, de, el colectivo Unamuno, nos Alzate, no, no, el, el foro de Hermo, basta ya, bueno, y basta ya resulta resulta clave pues sale a la calle a decir esas cosas. Por supuesto Rosa se siente muy identificada, naturalmente. Hay muertos. Es que en, en todo este ámbito piensen ustedes que muchos de nosotros, cuando veíamos en, tele, la, en televisión el rostro de un amigo, y si, sobre todo, si salía de un informativo, lo primero que suponíamos era es que era la noticia de su asesinato. Y esto en el, en el siglo XX ya XXI y en Europa es mucho decir. ¿eh? Se hace un esfuerzo ya, bueno, a tantos, salvo salir a la calle haciendo el pino, ya no quedaban muchas cosas más que hacer. Y surge la idea de un partido político, la plataforma PRO, de Basta allá. Hay gente, algunos están aquí, intelectuales que han empujado la idea. Y Rosa fue, porque era la más política, fue el líder político natural, pero apoyada, pues, con ideas de Fernando Sabaté, de Martínez Gorriarán... Y, y eso salió adelante con una sigla no muy eufónica UPID no a mí no me gustaba demasiado pero sus términos verdaderamente no podían ser más expresivos unión progreso y democracia donde se ponía de manifiesto una de las ideas recurrentes de muchos y sobre todo de Rosa diciendo que en Escadi, un Escadi, que por otro lado también sigue cambiando de nombre es, desde Provincia de vascongadas Escalerría, pasando por Euskadi con Z o con S, y a saber qué pasa en Iparral de Negroalde de estas uniones pues no lo que no había era una, una guerra. No, no teníamos una situación de guerra. Solo había violencia y tiros desde, desde un lado en una, en, y en un sentido. Y el problema, por lo tanto, no era, y no es todavía, no es de paz. Sino de libertad. Y esa es la idea central, es una de las ideas centrales que queremos llevar adelante y que Rosa es una de las grandes promotoras de esta. Y al mismo tiempo, como partido, una forma de acabar, de, de, de conseguir quizá esta libertad, quitándole poder al nacionalismo. Es absolutamente absurdo que un voto nacionalista valga por diez veces más que un voto constituyente no nacionalista. De hecho, ahora estamos en momentos de crisis y, y bueno, yo me atrevería a proponer, un, por ejemplo, un ahorro ¿no? para las próximas elecciones generales. ¿Para qué vamos a hacer las elecciones generales? si Ha sido siempre absurdo. Con preguntarle al PNU o a CIU con quién quieren gobernar nos ahorrábamos muchas molestias. Bueno, pues esta es una de las cosas que quiere sustituir UPID haciendo ahí de gozne y a ser posible cambiando esa ley electoral que, que cambie esta desproporción tan anómala. En cuanto a la, a la popularidad, pensemos, decía, que, que el mérito es por ese, mm, esa unión espontánea a sus ideas y, bueno, y se da con una frecuencia abrumadora en todas las encuestas que hay de, de la opinión pública, cuando al pueblo español se le pide que valore a, a sus políticos con una frecuencia, algunos dirían que sería insultante, para otros sorprendente, para nosotros muy satisfactoria, verdaderamente reincide y es una pesada saliendo en el número uno. ¿no? Y, y, y bajo un punto de vista feminista hay que resaltar dos cosas en esto. Es primero, jamás ha sido fruto de una cuota, esa, 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 esa pequeña barbaridad de, de considerar a las mujeres una minoría un tanto válida, por lo menos en Occidente sino por méritos propios, no por mujer, sino por méritos propios. Y después, pues un dato histórico, ¿no? De hecho, es la, la primera mujer que es, eh, que es candidata a la presidencia del gobierno, al gobierno de España. ¿no? Todo esto hay que ponerlo en valor y da, da valor a sus, a sus palabras. Y después, como emprendedora, y aquí esto se puede acoger muy bien, hay que, hay que llevar adelante una empresa como esta que los únicos valores que tiene son la inteligencia, las ideas, el coraje, las ganas y el sacrificio. Muchas veces sin, sin muchas veces no, casi siempre sin, sin poder esperar una recompensa material a cambio, ¿no? de, del sacrificio que se está haciendo, para sacar adelante una empresa de un partido en principio tan minoritario, tan, esa, esa semilla que empezó eh, quizá en una charla, en una cena, eh, algún lugar remoto de, de, de San Sebastián o de Biló hablando de la posibilidad de crear de crear un partido mm. emprendedora al mismo tiempo sus éxitos he, he dicho he reiterado sus, que sus ideas eran dignas de ser escuchadas pero no las he dicho las va a decir ella le ha dado tiempo a escribir varios libros y con títulos muy significativos un primer libro que se titula Porque tengo hijos y ahí lo que expresa es porque tengo hijos quiero luchar por una patria más confortable y el último hace un año un año largo, en el 11 o así se titula Es lo que hay, una especie de análisis del de, de estado de la nación desde que lo escribió hoy han pasado cosas y han pasado cosas peores todo está en el ánimo de todos esto es lo que hay y esto es lo que le voy a decir a ella, que nos diga qué es lo que hay y yo creo que merece la pena que todos lo escuchemos. Muchas gracias. Sí, buenos días a todos. Muchas gracias al Foro Europa por la invitación. Muchas gracias a todos ustedes por asistir a esta conferencia. Muchas gracias, Raúl, por la presentación. Y gracias particulares a aquellos que, sin formar parte de la familia de Unión Progreso y Democracia y sin que sea habitual que asistan a este foro, como es el caso de mi compañera Aniora Mas, han querido honrarnos con su presencia. Eh, yo les quería hablar efectivamente de lo que hay, pero sobre todo de lo que puede haber, de lo que tenemos que hacer que cambie, porque para hacer una reflexión sobre lo que hay pues, eh, y quedarnos simplemente en ello no merecería la pena hacer un partido político y trabajar y hacer política. Quería hablarles de la necesidad de refundar el Estado para garantizar la igualdad de todos los españoles y quería planteárselo en, en el marco de todas las turbulencias que hoy están eh, acechando y actuando en nuestro país. Eh, cuando Unión Progreso y Democracia aprobó en nuestro primer Congreso una resolución política a favor del federalismo cooperativo como modelo de Estado, muy pocos medios de comunicación se hicieron eco de esa noticia. Ahora que parece que está de moda hablar del federalismo para responder al envite de los nacionalismos, quiero reflexionar con ustedes sobre el origen de esa propuesta, sobre el qué y sobre todo sobre el para qué, que es lo importante. Empezaré por decirles algo obvio. Pretender calmar al nacionalismo secesionista o no con propuestas de federalismo es una soberana tontería. Los nacionalistas no aspiran a un trato político igualitario y, co y cohesionador, sino a institucionalizar el privilegio. El federalismo pretende la igualdad, el nacionalismo exige la diferencia. Por eso me parece muy conveniente contextualizar nuestra propuesta, la de un modelo de amplia descentralización política regulado y cerrado en la Constitución una propuesta para acabar con el desbarajuste en que se ha convertido el estado de las autonomías y no una respuesta ante las reivindicaciones de los nacionalistas. Hace mucho tiempo que venimos explicando que España se ha convertido en un estado inviable en lo político, e insostenible en lo económico y el mero repaso de las cuentas de los presupuestos generales del Estado da una imagen que no hace falta que se explique. Dicho eso, conviene no despistarse. Dicho eso de la economía, conviene no despistarse, porque a pesar de que lo que percibimos cada día es la durísima crisis económica y social, eso no es lo más grave que ocurre en España. Solo si resolvemos la crisis política podremos enfrentarnos con éxito a las otras crisis, desde el paro dramático, a la deuda o la recesión de nuestra economía. Por eso insistimos en que el verdadero problema, el que lastra nuestra capacidad de recuperación, es un Estado elefantiásico, injusto, improductivo, incapaz de enfrentarse con los problemas que tiene la sociedad española. Por eso el reto es político, es la política. Amigos, para no decir lo que dijo el anterior presidente norteamericano. Desde que nacimos, el pasado sábado se cumplieron precisamente cinco años, hemos venido proponiendo reformas estructurales que, de haberse acometido a tiempo, hubieran evitado algunos de los más graves quebrantos que hoy sufre nuestro país. Por citar solo uno de esos ejemplos, me referiré a la politización de las cajas de ahorros. Nos hemos quedado solos en el Congreso de los Diputados desde hace cuatro años y en sucesivas ocasiones defendiendo la despolitización de los órganos de dirección de las cajas de ahorros como paso previo a iniciar el proceso de reformas financieras que requiere el sector. Van ya por cinco, por cierto, las reformas financieras. El Partido Socialista y el Partido Popular, tanto monta, monta tanto, siempre rechazaron con ferocidad, sí, con ferocidad y no solo votando en contra nuestras propuestas. No solo despreciaron nuestras advertencias, sino que mantuvieron el doble control político sobre ellas el partidismo y el autonómico. Me refiero al doble control político sobre las cajas de ahorros, el partidario y el autonómico. Ese doble chiringuito que se empeñaron en mantener nos ha costado ya tanto descrédito, tanta inestabilidad y tantos miles de millones de euros que en cualquier otro lugar del mundo quienes montaron ese fraude habrían sido alejados de la política y del ejercicio profesional de por vida. Pero como España es diferente, aquí no pasa nada. Y lo único que puede pasar al respecto será gracias a que este partido político, en cuyo nombre les hablo, ha llevado a los tribunales a todos los responsables de la salida a bolsa de Bankia, una de las estafas de mayor dimensión en el sector, aunque no la única. El hecho mismo, fíjense ustedes en ello, el hecho mismo de que haya tenido que ser Unión Progreso y Democracia, un pequeño partido político, quien acuse de apropiación indebida, estafa, ocultación de datos o maquinación para cambiar el precio de las cosas a los responsables de ese monumental tinglado. El hecho de que Unión Progreso y Democracia se persone con un abogado, Andrés Serzo, que está sentado ahí, frente a 33 imputados acompañados de una tropa de más de 50 letrados. El hecho de que el FROP, o sea, el Estado, se haya limitado a personarse y se posicione de común acuerdo con los imputados, oponiéndose a la intervención cautelar, o sea, el Estado de acuerdo con los imputados, oponiéndose a que se intervenga cautelarmente. El hecho de que el fiscal sea el abogado defensor más activo, se lo aseguro, que tienen los imputados. El hecho de que se, haya negado, se hayan negado todos, el Partido Popular, el Partido Socialista e Izquierda Unida también, en la Asamblea de Madrid, abrir una comisión de investigación para depurar responsabilidades políticas, todos esos hechos son suficiente respuesta a los males que aquejan a España y suficiente determinación de que los males son políticos, porque el problema de nuestro país es también un problema político. Les decía al principio de esta intervención que defendemos la necesidad de abordar profundas reformas institucionales que requerirán una reforma de la Constitución y que hacemos esa propuesta no para contentar a los nacionalistas, sino para dar respuesta a los problemas de todos los españoles. Los partidos políticos nacionales tenemos la obligación de pensar en España a la hora de hacer nuestras propuestas. Pensar en España es pensar en el interés general, en lo que es de todos, en lo prepolítico. Pensar en España es pensar en los ciudadanos españoles. Ser un partido nacional y comportarse como tal conlleva actuar siempre en defensa de lo común, sacrificando, si fuera preciso, cualquier rédito electoral antes que renunciar a defender en toda España la misma posición política, cosa que hoy, por cierto, es una rareza. Ser un partido nacional significa, por ejemplo, defender la supresión del concierto económico también durante la campaña electoral en el País Vasco. Fíjense qué extravagancia. Y hacerlo no solo frente a los postulados de los partidos nacionalistas. Esto también es importante. Defendemos la supresión, la supresión del concierto no solo frente a los postulados de los partidos nacionalistas, también frente a los socialistas vascos, uno de cuyos dirigentes, José Antonio Pastor, acaba de afirmar que... Comillas, gracias al concierto, los vascos no aportamos prácticamente nada al resto de España, no como los catalanes. Cierra comillas. Requiere defender la supresión, la supresión del concierto, requiere hacerlo también frente al Partido Popular. Sí, amigos, frente al Partido Popular. Maroto, alcalde de Vitoria, uno de los dirigentes estrellas del nuevo Partido Popular en el País Vasco, acaba de proclamar que, comillas, no nos interesa la independencia, porque ya tenemos un concierto económico que nos favorece. Cierra comillas. O sea, ser un partido nacional es comprender y actuar al respecto que el problema de España no son los partidos nacionalistas, sino los partidos nacionales que por asimilación o complejo o por asimilación y complejo se comportan como si fueran nacionalistas. Ser un partido nacional significa para nosotros entender que lo que pasa en Cataluña tiene graves consecuencias para toda España y también para la sociedad catalana. Pero significa también comprender que grave no es lo mismo que excepcional. O sea, que las cosas no se arreglan catalanizando el discurso, el partido o las decisiones políticas. La mejor manera de combatir a quienes exigen privilegios para compartir un proyecto común es aplicar la norma general, la que nos permite convivir al conjunto de los españoles. Un principio, por otra parte, elemental de cualquier sociedad democrática. Habrá quien nos diga, asustados por lo que está ocurriendo en Cataluña, como antes lo estaban con lo que ocurría en el País Vasco, aunque allí la reivindicación del nacionalismo identitario estuviera teñida de sangre, que España es una sociedad plural y que hay que reconocer esa diversidad para que el encaje sea permanente y fructífero para todos. Estoy completamente de acuerdo, hasta el extremo que la misma pluralidad que reconozco y reclamo a la sociedad española y que debemos preservar porque nos hace más ricos y mejores, como todo mestizaje, por cierto, esa misma pluralidad es la que existe en cada uno de los territorios que componen España y en todos ellos hay que proclamarla y defenderla. Un apunte antes de desarrollar nuestra propuesta constituyente. Estamos todos tan volcados en analizar las consecuencias, sobre todo económicas, Qué pena. De la pulsión nacionalista en Cataluña, que parece que hemos olvidado que en el País Vasco esa misma pulsión identitaria ha llevado a las instituciones a los testaferros de ETA. Esa misma pulsión y 858 muertos, miles de familias rotas, miles de ciudadanos que viven con miedo, miles de ciudadanos que fueron expulsados de su tierra la mayoría social que parece haberse acostumbrado a ese paisaje en el que los cómplices de los asesinos nos cobran los impuestos dan los pregones en las fiestas ordenan nuestra vida educativa sanitaria local ha hecho que desaparezca la ha impulsado en la sociedad eh, vasca una pedagogía antidemocrática que ha calado tanto que, una vez más, los provocadores, entre comillas, somos quienes no callamos, los separadores somos los que defendemos la memoria y la verdad, los que no nos resignamos a que se sientan vencedores, quienes hicieron de la limpieza ideológica el instrumento para destruir la sociedad libre y plural. Distraídos como estamos en pedir que se aplique la ley para mantener la legalidad en Cataluña, se nos olvida exigir que se aplique la ley para echar de las instituciones democráticas a los totalitarios que defienden la historia de terror protagonizada por ETA. Esta es una crisis de valores en la que hemos perdido algo mucho más importante que el dinero. Hecho en falta, déjenme que les diga, el rearme moral frente al fanatismo. Ese impulso ético que en otros tiempos Raúl hablaba de ello nos movilizó en defensa del constitucionalismo, y eso sí que es peligroso para una nación. Refundar el Estado, que es nuestra propuesta, requiere promover un proceso de reforma de la Constitución que habrá de acometerse disolviendo las cámaras y abriendo un proceso constituyente. Una fórmula jurídica prevista en nuestra Constitución que tiene por objeto dar respuesta a un problema político que no es otro que definir un Estado fuerte, viable y sostenible, con la dimensión y el presupuesto necesario para dar soluciones a los problemas de los ciudadanos. Asistí hace dos semanas a un seminario organizado, fíjense ustedes, conjuntamente por la Fundación Corraza de Nauer y la Fundación Jiménez Abad, a propósito de la reforma del Estado Autonómico, o sea, los alemanes organizando en España, en Altea concretamente, un seminario sobre la reforma del Estado Autonómico de nuestro país. Pude escuchar la soberbia conferencia impartida por el profesor Alberto López de Asaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco y profesor asociado a la Facultad de Leyes de la Universidad de Cambridge. Él planteó que la inclusión de los nacionalistas en la reforma del Estado autonómico es, por encima de todo, un reto político, como no podía ser de otra manera, y que el derecho constitucional, aunque no sea estrictamente su ámbito, ha de saber encontrar soluciones jurídicas a los problemas más significativos de la comunidad, como es el caso. Abordemos, pues, la reforma de la Constitución no para dar encaje a las reivindicaciones de los nacionalistas, sino para resolver de forma satisfactoria los retos que nos plantea la sociedad española del siglo XXI. Una sociedad muy distinta, muy diferente de aquella a la que se enfrentaron los constituyentes cuando elaboraron la Constitución de 1978. Abordemos esa reforma desde el reconocimiento de los indudables avances que se han producido en estos años de desarrollo democrático y autonómico democrático y autonómico. Pero hagámoslo también desde el conocimiento de las disfunciones que ha generado el modelo abierto e indefinido del texto constitucional. Un pacto que sirvió, el de la Constitución del 78, para progresar desde la dictadura a la democracia, pero que hoy está agotado y convive mal con la integración de España en la Europa política que todos reivindicamos. Todos, incluso los nacionalistas que reivindican la ruptura de España, reivindican la unidad de Europa, lo cual también es una cosa que tiene su aquel. A una costa de contradecir a muchos de los que hoy defienden una reforma constitucional, ya sea para regular una mayor excepcionalidad de trato en algunas regiones o nacionalidades respecto del resto de España, ya sea una reforma para definir un modelo más centralista, ya sea una reforma para caminar, entre comillas, hacia un modelo federal, que eso es lo que, lo que dice el PSOE, y a mí ya me gustaría saber qué significa eso de caminar hacia. Pero bueno, yo no creo que la España de las autonomías haya fracasado, sino que el modelo está agotado. Eso es lo que nosotros pensamos. No que ha fracasado, sino sencillamente que ha dado de sí todo lo que podía dar de sí y que está agotado. Digo esto porque en España hemos pasado, somos así, de pendulares, de proclamar el éxito rotundo del modelo autonómico, atribuyéndole incluso los méritos de haber construido la democracia, a encontrar en él el origen de todos los problemas de nuestro país. Y tampoco es eso. El anquilosamiento no está en el diseño, sino en la cerrazón de las fuerzas políticas viejas que se niegan a revisar un modelo modelo que les ha dado muchos dividendos en forma de poder territorial. Es verdad que el diseño hoy lo vemos, tenía que conducir indefectiblemente a esto, pero el problema fundamental es que las fuerzas políticas de los partidos llamados nacionales se encuentran muy cómodos con este diseño porque es lo que les da el verdadero poder territorial. Nadie puede negar que el sistema autonómico transformó España. Y la, y la diversidad, muy especialmente la lingüística y cultural en territorios de dos lenguas oficiales, encontró un camino de desarrollo desconocido hasta entonces. Pero mientras esto sucedía, el nacionalismo identitario, particularmente en Cataluña y el País Vasco, reclamaba una mayor cuota de singularidad. Dicho de otra manera, la alta descentralización política de España resultó incompatible con las ansias de singularidad de los partidos nacionalistas. Permítame que les diga que yo estoy completamente convencida, plenamente convencida, de que si la autonomía en España no se hubiera desarrollado de la manera que lo ha hecho, los nacionalistas no clamarían por la autodeterminación, el derecho a decidir o cualquier otra mandanga. Lo que molesta a los partidos nacionalistas es que les tratemos como a iguales, que no les consideremos más que los demás. Lo que no pueden soportar es que lo que llaman el hecho diferencial sea cada vez menor. No es el huevo, es para ellos el fuero. No es el techo de autonomía o autogobierno, es la distancia con el otro lo que aviva sus instintos. Carles Vives acuñó en el año 2003 la expresión amplia autonomía de baja calidad, refiriéndose a las conclusiones de un trabajo del Liceo Aja que analizaba el desarrollo autonómico cumplidos 25 años de los primeros estatutos de autonomía. Comparto sus denuncias, las de Carles Vives y las del estudio del Iseo Aja que él analizaba, sus denuncias sobre la disfuncionalidad del modelo autonómico. Pero la baja calidad no está, a mi juicio, relacionada con el mayor o menor grado de autonomía para las comunidades autónomas, sino que es consecuencia de un modelo indefinido que provoca duplicidades, despilfarros, falta de transparencia esta es la madre del cordero falta de control y falta de eficacia y eficiencia en la gestión de los recursos públicos. Es la democracia la que está aquejada de baja calidad y no este modelo autonómico que en todo caso la facilita o la provoca. Una estructura autonómica parasitada por los partidos políticos que, como antes apunté, no quieren que nadie cambie, que nada cambie, porque en los 17 chiringuitos está su verdadera estructura de poder. Desde Unión Progreso y Democracia venimos denunciando que la peor crisis de España, como les decía antes, es la política y que, si no la resolvemos, no podremos enfrentarnos satisfactoriamente a nuestra crisis económica ni daremos una solución correcta a los problemas de integración de la sociedad española. Y cuando digo integración, y sociedad española no pienso en los sentimientos de los nacionalistas sino en los derechos de todos los ciudadanos españoles, también de quienes viven en aquellas comunidades en las que los nacionalistas tienen una presencia y una responsabilidad institucional que utilizan demasiadas veces para exacerbar sentimientos políticos identitarios de difícil encaje en una sociedad moderna y democrática. Por eso y para eso para dar respuesta a los problemas del conjunto de los españoles es por lo que venimos proponiendo desde hace cinco años la reforma de la Constitución. Esta cuestión, como tantas otras, era tabú cuando empezamos a hablar de ello. En este foro fue una de las primeras oportunidades, recién constituidos, con Fernando Sabatera acompañándome. Y cada vez que nos han dicho que era imposible hacer esa reforma, hemos aprovechado para explicar que las leyes, algo tan obvio por otra parte, no son divinas y que revisarlas a la luz de las consecuencias es lo normal en cualquier democracia del mundo que merezca ese calificativo. Si la mejor manera de defender la libertad de expresión es ejercerla, el mejor camino para normalizar la idea misma de la reforma constitucional consiste en practicarla con la asiduidad que en cada caso se considere necesaria. Si se puede reformar la Constitución para garantizar que pagaremos la deuda, ¿cómo no se va a poder hacer para garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos de los ciudadanos, la libertad y la igualdad? Si alguien me pudiera contestar esta pregunta, yo estaría muy agradecida. ¿Podemos cambiar el artículo 135 en 24 horas y no podemos cambiar lo que sea necesario para garantizar la igualdad y la libertad de todos los españoles? ¿De qué broma estamos hablando? La reforma de la Constitución no es un drama ni tampoco una fruslería, naturalmente. Somos conscientes de que requerirá un amplio consenso, como el que tuvo para elaborarla. Y cada día que pasa sin que tomemos decisiones, corre en contra de nuestro futuro, del futuro de nuestros hijos. La pregunta no es, pues, si es posible cambiar la Constitución, la pregunta es, si es necesario. Y la respuesta es, rotundamente, sí, a la primera pregunta y a la segunda también. Claro que para afrontar este reto es preciso que los partidos políticos muestren altura de miras y sean capaces de superar la lucha de trincheras de la política cotidiana para renovar el consenso constitucional. Manteniendo claras las diferencias entre uno y otro ámbito. Si en España no se hubieran roto todos los consensos básicos, si no hubiéramos caído en nuestro viejo vicio cainita, habríamos aprovechado de otra manera el viejo diseño constituyente, el, el diseño del 78, y podríamos haberle sacado mucho y mejor provecho. Si no se hubiera asumido con fatalismo y de forma generalizada que los partidos políticos eran incapaces de afrontar concertadamente una reforma de la Constitución, no se hubiera llevado a término la reforma del Estatuto de Cataluña. Me refiero a la que se hizo en la legislatura pasada. El atajo estatutario, este, el del Estatuto de Cataluña y los que le siguieron, nos ha llevado a donde hoy estamos. Ahora solo queda actuar y con prisa. Un elemento a considerar cuando hablamos de integrar a los nacionalismos es que debemos contar con su falta de colaboración, incluso con su falta de lealtad durante el proceso. Le digo esto fundamentalmente a aquellos que creen que la oferta del federalismo es una oferta que les va a encandilar a los nacionalistas. Insisto, habremos de contar con su falta de colaboración, incluso con su falta de lealtad. O sea, dicho de otra manera, que hay decisiones que hemos de tomar a pesar de ellos. La integración de la pluralidad de expresiones políticas, entre ellas la nacionalista, es un reto propio del sistema político y democrático. Y en el caso de España, se trata de una batalla crucial que hemos de dar y ganar para todos, incluso en beneficio de los derechos cívicos de quienes, en nombre de su religión nacionalista, se opondrán a ello, porque también les vendrá muy bien. Un apunte más. Si se trata de integrar a los nacionalismos, hemos de tener claro que hemos de hacerlo política y no sentimentalmente. Es la sociedad política y democrática la que hemos de construir. Y la política no está para proteger sentimientos, sino para garantizar derechos, los de todos. Conviene que no nos equivoquemos. El nacionalismo es insaciable, nos lo da la experiencia. Y la estabilidad democrática nunca podrá depender de su voluntad. Por eso, la estabilidad democrática exige integrar no tanto a los nacionalismos como a las sociedades que tienen una fuerte conciencia diferenciada y nacional. Reformemos la Constitución atendiendo a la realidad política de la sociedad española y no a la forma en la que los nacionalistas expresan sus demandas. Los nacionalistas se integrarán con más o menos satisfacción dependiendo de las circunstancias. Pero esa integración siempre será temporal, por lo que nunca deberá condicionar nuestras decisiones. Si tenemos éxito con nuestras reformas, la mayoría de la sociedad se mostrará satisfecha, incluidos los que estaban dispuestos a seguir a los nacionalistas en su estrategia rupturista hacia la tierra prometida. Si tenemos éxito, los nacionalistas, a los nacionalistas, no les quedará otro remedio que adaptarse o se quedarán en minoría. Nuestra propuesta de reforma constitucional es consecuencia también de nuestro férreo también o fundamentalmente de nuestro férreo compromiso con la defensa de los valores y principios básicos que en la Constitución del 78 están consagrados como en todas las constituciones democráticas del mundo. Pretendemos mejorar la calidad de nuestra democracia, por eso algunas materias de reforma constitucional, como el Tribunal Constitucional, el Fiscal General del Estado o el sistema electoral merecen capítulo aparte y no lo voy a abordar ahora. Proponemos reformar la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas y los entes locales, de manera que el Estado asuma una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para el interés general de todos los españoles, garantizando su derecho a la igualdad, a la cohesión social y a la libertad. Es oportuno recordar que en el informe emitido por el Consejo de Estado del 2006, fíjense ustedes, hace seis años, ya se puso de manifiesto que el principio dispositivo que mantiene la constante apertura del sistema de distribución de competencias puede dañar el principio de igualdad y el interés general, y que era recomendable el cierre del sistema. Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos modificar el artículo 152 de la Constitución, excluyendo de las materias consideradas como delegables o transferibles, en principio y como mínimo, la representación internacional, la defensa, la justicia, la educación, la sanidad, el medio ambiente, la protección civil, los recursos naturales, el urbanismo y la gestión del territorio. Qué difícil parece, ¿verdad? Pues es posible. Además, proponemos que se establezca una mayoría más cualificada para la aprobación de los estatutos de autonomía. También creemos que dentro de ese diseño federal del Estado ha de suprimirse la disposición adicional primera que consagra los derechos históricos de los territorios forales por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio de unos españoles frente a otros. En suma. Proponemos que se afronte la reforma asumiendo expresamente que el terreno de nuestro sistema autonómico es el de los sistemas federales. Y dado que hemos sufrido, vivido, conocido, experimentado las consecuencias de dejarlo todo abierto al albur de las distintas mayorías y de la coyuntura política, defendemos que el nuevo texto constitucional plasme de forma concreta el ámbito y la distribución de las diversas competencias. En nuestro partido creemos profundamente en las virtudes democráticas del federalismo integrador, que incluye la diversidad en el seno de los sistemas políticos, porque un sistema político que garantice la unidad, importante, que garantice la unidad e incluya la diversidad, es el mejor espacio para el desarrollo de las libertades democráticas. Esta es la propuesta de Unión Progreso y Democracia para refundar el Estado a través de un proceso constituyente. Esto es lo que a nuestro juicio necesita España. Y no me pregunten si es difícil, porque la respuesta es obvia, lo es. Pregúntenme si es necesario. Mejor dicho, pregúntenselo ustedes mismos si es necesario. Y si la respuesta que se dan a ustedes mismos es afirmativa, o sea, que es necesario, déjenme que yo les pregunte. Y entonces, ¿a qué esperamos? Muchas gracias. No le ha presentado a usted, don Mariano Rajoy, y yo creo que no le hace falta. Bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Por cierto, disculpar una errata en, en una tarjeta de acceso al salón que le ponía a usted como presentada por don Mariano Rajoy. Sí, porque todo esto que estamos diciendo de don Mariano Rajoy viene a, a cuenta de que aparecen las invitaciones que me va a presentar pero están Marruecos y le hemos disculpado. <laughs> Bueno, pues vamos a, a comenzar. Fernando Jauregui, director de diariocrítico.com, empieza por donde usted ha acabado, por preguntarle si descarta usted algún tipo de pacto de UPID con el Partido Popular y eventualmente también con el Partido Socialista Obrero Español, si cabe, para hacer reformas a fondo en el Estado, comenzando por el título octavo de la Constitución. No, yo, yo no lo descarto. Yo lo promuevo, lo provoco, lo pido, lo impulso. Lo descartan el PSOE y el PP. Pero yo creo que ese gran pacto de Estado es, es lo que necesita España y que antes o después eh, seremos capaces de hacerlo. Ana Oramás, portavoz de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, le pregunta si cree usted que hay alternativa al rescate europeo. Pues yo la verdad es que creo que no. Creo que la única alternativa que hay es que el Gobierno negocie bien las condiciones del rescate. Es decir, que no se puede negar la evidencia ni se puede pactar con las dificultades, decía Ungaretti, o las vencemos o nos vencen. Yo creo que a estas alturas eh, el debate es eh, si es la y el rescate, si, si es eh, más o menos costoso, si nos ponen muchas condiciones o pocas. Eh, cualquier gobernante serio estaría hace tiempo negociando el rescate, lo hubiera negociado las condiciones, lo hubiera también hablado con los, las fuerzas políticas españolas, que parece una cosa obvia, ¿no? En cualquier democracia y estaría negociando las condiciones y explicando a sus colegas europeos que no tiene por qué afectar a las pensiones o al salario mínimo interprofesional, que hay otros muchos aspectos, por ejemplo, la estructura del Estado, el tamaño de nuestras instituciones, otras muchas cuestiones en las que se puede, sobre las que se puede actuar. Eh, pero bueno, lo niegan, luego lo están haciendo. Carlos Díazhuel, director de Tendencias, dice ¿qué tipo de alquimia se requiere para que se modifique la actual ley electoral? Pues mira, es una cosa muy sencilla. Eh, no cambian la ley electoral porque no cambiarla les da poder. Cambiarán la ley electoral cuando, para tener poder, un partido les, les eh, plantee como condición eh, previa a la reforma de la ley electoral porque ni el PSOE ni el PP quieren cambiarla. O sea, otro de los mitos que, que existen es que la culpa de que la ley electoral sea así de injusta la tienen los partidos nacionalistas. No, no, no. La culpa la tienen el PSOE y el PP, que son los que verdaderamente se benefician de ella y les garantiza la alternancia. Por derivada también beneficia a los partidos nacionalistas, pero los que no la quieren cambiar son el Partido Popular y el Partido Socialista. Cuando hay un partido político que tenga la fuerza suficiente para obligarles a cambiarla, y en vez de pedirle tres consejerías y dos presidencias de dos sociedades públicas, les diga la reforma de la ley electoral o no te haré presidente, pues cambiarán la ley electoral. El periodista Pedro González dice: Por el trato que le han dispensado el Partido Popular y el PSOE, parecería que UPID es más enemigo que los partidos nacionalistas. ¿Cree que la apuesta de los dos grandes partidos es aplastar la opción UPD? Pues eh, a la luz de su comportamiento, yo diría que sí. O sea, que nos ven como, en vez de como adversarios políticos durante la contienda electoral y como compañeros al día siguiente, que es lo que hacen los demócratas serios y lo que ocurre en los países serios verdaderamente. Nos ven como, como un peligro porque ellos siempre piensan en resultados electorales, no piensan en, en ciudadanos, sino en votantes. Y entonces, como piensan en votantes en vez de en ciudadanos, pues eh, les parece que su, su cuota de, de participación en la sociedad y su cuota de negocio, eh, pues eh, en fin, está peligrando. Y efectivamente, nos, nos tratan como enemigos locales, una cosa muy, muy lamentable. Fíjense ustedes que la semana pasada. El 25 de septiembre, cuando estaban en la calle los manifestantes, en el Congreso de los Diputados nosotros te, nos, nos tocó defender tres iniciativas importantes: una sobre política lingüística, en la que exigíamos una ley para evitar la discriminación eh, lingüística y que el Gobierno actuara; otra para sobre los sueldos de los cargos públicos electos. En la que exigíamos una ley para que se eh, regularan y fueran públicos, accesibles, transparentes todos los sueldos de todos los eh, cargos públicos electos en España, y, y otra para la gratuidad del, del Tupper y para que se garantizara que los niños que no tenían recursos podían comer en los colegios. Eh, a ver, no es que votaran en contra. Todos, ¿eh? O sea, conseguimos un, un efecto increíble, provocamos una enorme unanimidad en el Congreso de los Diputados, absoluta. Votaron todos en contra, o sea, todos los partidos políticos. Pero eh, quienes más nos insultaron, porque no es que votaron en contra, es que nos insultaron, fueron el Partido Popular y el Partido Socialista. Déjenme que les diga, eh, el más moderado fue el, el diputado de Amayur, y no, no es... Yo les animo a que vean el diario Sesiones, o sea que no, no, no estoy exagerando. Las descalificaciones, las, los insultos... Eh, llegaron a pedirnos que dejáramos el acta. El, diputado, el portavoz del Partido Socialista nos dijo que entregáramos el acta y nos fuéramos a la calle. Algo verdaderamente inaudito en, en, en una institución como el Parlamento Español. O sea que, en fin, efectivamente nos consideran sus enemigos y en el pecado llevan la penitencia. Luis Ángel Sand del Mundo dice en los próximos dos meses habrá tres elecciones en las tres comunidades llamadas históricas. ¿Cuál es la expectativa de UPYD en País Vasco, Galicia y Cataluña? ¿Qué pasaría si no consiguen entrar en Galicia y Cataluña y salen del Parlamento Vasco? Es una hipótesis que no contemplamos, por tanto no, no tengo respuesta a una hipótesis increíble. Vamos a mejorar eh, nuestra representación, nuestros resultados electorales y políticos en las tres comunidades autónomas y no solamente vamos a, a mantener nuestra presencia en el Parlamento Vasco, sino que yo creo que vamos que Gorka Maneiro no va a estar solo. A ver, yo no es que lo crea yo, es que esas encuestas que se publican y que titulan eh, que no estará UPID en el Parlamento dan un porcentaje para llegar a esa conclusión. Eh, un porcentaje de expectativa de voto superior a los votos que tuvimos, no a las encuestas anteriores. O sea que con el porcentaje que las encuestas deciden, quién hace los titulares, que no vamos a estar, pues eh, ten, tuvimos uno y estuvimos a punto de tener dos. O sea que yo creo que eso va a ocurrir y que vamos a entrar en Galicia. Y yo creo que en fin, aunque las cosas están muy difíciles, naturalmente en los tres sitios lo están para todos los partidos nacionales, incluso para los, los partidos nacionales que se han travestido. Para nosotros que vamos de cara eh, de españoles sin complejos está más difícil todavía, pero también espero tener eh, mejorar mucho el resultado en, en Cataluña. Y bueno, pues como va, falta muy poquito tiempo, dentro de tres meses lo, lo repasamos a ver qué ha pasado. Queda emplazada para hacerlo. Constantino Moreno. Le pregunta su opinión sobre los presupuestos del Estado, el proyecto de presupuestos del Estado presentado por el Gobierno, en particular en aspectos relativos a infraestructuras, pensiones e ingresos del Estado. Bueno, los presupuestos de una en una primera mirada que, que hemos podido hacer eh, vienen a pecar de lo mismo que los anteriores, los anteriores y los anteriores. Es decir, que se inventan unos ingresos y se inventan unos gastos, o sea, son pura ficción y por tanto ya discutir sobre las partidas que los componen ya se, se convierte en algo verdaderamente eh, inútil porque ni, ni están basados en unos ingresos que obedezcan a, a la realidad de los datos con los que se hacen y, y tampoco en unos gastos por ejemplo disminuyen los gastos en protección de desempleo a la vez que sabemos digo por pues bueno solamente un ejemplo a la vez que sabemos que va a haber muchos más parados. Eh, y, por tanto, ¿cómo pueden disminuir eh, los gastos en desempleo a pesar de que efectivamente se han puesto los medios para que sea cada vez más difícil acceder al subsidio de desempleo, se rebaje la cantidad, dure menos tiempo, pero a pesar de todo va a ocurrir como acaba de ocurrir en, en los presupuestos de, de este mismo año? Hoy mismo conocemos el dato que se ha producido una desviación de 3.000 millones que no se dieron cuenta a la hora de hacer los presupuestos de que si seguía creciendo el desempleo, esa desviación se iba a producir. Bueno, eso mismo ocurre con estos presupuestos. En las áreas que, que se citan pues lo que demuestran los presupuestos es que el estado eh, el gobierno de la nación, la capacidad que tiene es puramente residual. O sea, tenemos un gobierno con una absoluta incapacidad para actuar sobre las grandes cuestiones y para incentivar la economía productiva y para que realmente se genere empleo, se genere riqueza, las empresas puedan trabajar y esto es el esqueleto del estado residual está perfectamente fotografiado en esos presupuestos. José Manuel González Huesa, director de la Agencia de Noticias Servimedia, dice Castilla-La Mancha acaba de aprobar la supresión de los sueldos de los parlamentarios autonómicos y otros presidentes como Núñez Feijó, también del Partido Popular, proponen disminuir el número de parlamentarios, que propone UPyD para las 17 cámaras territoriales. Bueno, lo acabo de explicar en relación con una iniciativa legislativa en la que lo que proponemos es que se publiquen, se aprueben y se publiquen los sueldos de todos los cargos públicos de toda España, de todos los eh, cargos electos de toda España, de todos los cargos políticos, eh, que no haya nadie que cobre más que el presidente del Gobierno y que de ahí para abajo se establezcan con criterios racionales eh, las retribuciones de todos los cargos públicos, criterios racionales que, obedecen a, que obedezcan a su responsabilidad y a las, y a las condiciones económicas y sociales de, del momento. Eso es lo que han rechazado el Partido Popular y el Partido Socialista Izquierda Unida y los demás. O sea que todas las demás cuestiones, como estas que usted me cita, son puros juegos de artificios previos a unas elecciones, puro juego de artificio para que no cambie nada. O sea, para aparentar que están haciendo algo, pero para que en el fondo no cambie nada, para que los ciudadanos sigan sin saber lo que cobran sus representantes políticos, para que realmente se produzcan las cosas que ahora se están produciendo, que un teniente de alcalde de un ayuntamiento gana más que el presidente del gobierno, para que, como además no hay transparencia, la gente... Hasta tenga una mala imagen y una mala idea de lo que verdaderamente cobramos los, los cargos electos, bueno, yo creo que es una chapuza. Y me parece una chapuza, por ejemplo, que sencillamente la presidencia del Gobierno, bueno, Castilla-La Mancha, la señora de Cospedal, decida sencillamente en la ley de presupuestos poner partido cero en, la, en, en lo que son las retribuciones de los diputados. A mí me parece que las cosas hay que hacerlas eh, bien, hay que hacerlas con un debate público. Y hay que dignificar efectivamente la responsabilidad pública y hay que garantizar que la gente puede, que los ciudadanos pueden acceder a la representación pública, que pueden acceder en condiciones de igualdad y que tienen una retribución ajustada a su responsabilidad. Una retribución que conocemos todos, todos los ciudadanos, y que podemos, por tanto, criticar desde el conocimiento y no desde la absoluta opacidad, que es lo que ocurre en este momento. Desde Onda Cero, Bárbara Ruiz dice: ¿Cree que el acuerdo alcanzado ayer en la conferencia de presidentes abre un tiempo nuevo de consenso político? Francisco Rodríguez sobre este tema dice: Artur más echará por tierra el buen efecto de la reunión de ayer. Alicia López de la agencia EFE dice: ayer en la conferencia de presidentes autonómicos, muchos manifestaron su disconformidad con el modelo de financiación. ¿Cuáles son, a su juicio, los fallos de este sistema al margen del régimen especial del País Vasco y Navarra? Bueno, cuando, por empezar por la última, cuando se aprobó el sistema, el nuevo sistema de financiación autonómica, también fuimos muy originales. Fuimos los únicos que votamos en contra del nuevo sistema de financiación autonómico, que nos costó 11.000 millones de euros y miren ustedes para lo que ha servido, o sea, para nada, absolutamente. Eh, efectivamente, hay que, hay que revisar el sistema de financiación autonómica, sobre todo si todos dicen que tiene disfunciones, pero no hay que revisarlo solamente pensando que la consecuencia tendrá, tendrá que ser más transferencias económicas a las comunidades autónomas. Igual la consecuencia es otra, justamente la contraria. O sea, que realmente ese sistema eh, que se aprobó eh, lo que hacía era eh, agrandar la residualidad del Estado. Del gobierno central y, por tanto, la capacidad para actuar. Fíjense qué ejemplo nos ha puesto hoy el ministro de Educación, el señor Bert, que ha decidido que el Instituto Cervantes actúe dentro de España. O sea, eh, pactar, eh, dar dinero a, las, eh, a los colegios privados en determinadas comunidades autónomas donde no se garantiza el aprendizaje del, de la lengua común, que es el español. La, la incapacidad del estado para, para actuar la incapacidad o, o la cobardía del estado para actuar para garantizar derechos fundamentales bueno yo creo que lo que ayer ocurrió eh, decía quien preguntaba que a ver si abre un tiempo nuevo yo creo que abre un paréntesis. Ojalá fuera un tiempo nuevo, pero vamos para ser realistas y, en fin, y no frustrarnos. Yo creo que abre un paréntesis que parece que reunidos se han dado cuenta que, en fin, que no podían hacer otra cosa que esta. Ya me parece un gran avance ¿eh? en los políticos que ayer se sentaron. O sea, que hay un paréntesis. Vamos a ver si este paréntesis lo podemos utilizar para profundizar en, en la necesidad de pactos de verdad y no solamente de, de enjuagues. Y no sé si Artur más eh, utilizará su rueda de prensa para chafarlo, pero de nosotros depende que no les dejemos, ¿no? Si no le hiciéramos caso, y siguiéramos trabajando en defensa del interés general sin pensar a ver qué dice y a ver qué hace, sino si siguiéramos haciendo lo que tenemos que hacer, pues eh, seguramente si tuviera esa intención de frustrarlo, pues eh, el que se frustraría sería él. José Luis Gras, de Periodista Digital. Dice, usted está proponiendo una reforma constitucional. Dada la realidad parlamentaria, no es una utopía. Javier López dice, habla de viejo diseño constitucional refiriéndose a la Constitución del 78 y también habla de abrir un proceso constituyente. ¿Estamos abocados no a una reforma, sino a una nueva Constitución? Yo creo que hay que hacer una reforma a fondo y habrá quien le llame una nueva constitución. Hace falta abrir un proceso constituyente, pero en todo caso hay que hacer una reforma a fondo de todo aquello que nos ha dado la constitución que merece ser, eh, necesita ser reformado para que se cumplan eh, aquellos artículos que son innegociables e irrenunciables, aquellos artículos que proclaman derechos básicos. Para eso hay que reformar los otros artículos de la constitución. Para, para garantizar el cumplimiento efectivo de los eh, derechos básicos proclamados en lo que son los artículos fundamentales de la constitución. Yo creo que es una reforma de la constitución, es una reforma importante, pero es una reforma de la constitución que mantiene los artículos básicos que son los fundamentales y por tanto no es una nueva reforma, no es una nueva constitución, sino una reforma de esta para garantizar el cumplimiento de los derechos básicos que la propia constitución eh, proclama. Eh, no sé quién decía que una que le llamaban utopía anticiparse a los tiempos, ¿no? o algo así. No, no yo, yo no creo que es una utopía, es una necesidad. Es que hoy en España estamos todos de acuerdo, o casi todos, en que, en que esta constitución, este diseño de la constitución del modelo territorial del Estado abierto, eh, que ha permitido que convivan el modelo federal, el confederal y el, y el central eh, centralista, a la vez plagado de disfunciones y para el plagado de duplicidades, con un gobierno de la nación con, con recursos eh, económicos y políticos absolutamente mínimos, incapaz para actuar porque algunos que tienen algunos recursos políticos que la propia Constitución proclama ni siquiera se ha atrevido a nadie a utilizarlos, bueno, pues esto es insostenible, es, es inviable, es insostenible. Esto eh, yo no creo, si preguntamos uno a uno, yo no, no creo que haya nadie que, que diga no, no, no hay que cambiar nada, hay que cambiarlo. Lo que pasa es que a la vez todo el mundo dice no, pero es que es imposible. Claro, y es que me niego, a esa, me niego a aceptar que una ley que hemos hecho eh, eh, los, los hombres no la podamos cambiar los hombres, porque entonces no creería en la propia democracia. Es muy difícil, pero es más necesario que difícil. La política está para eso, ¿no? Para ir por delante y para resolver problemas. Para ir por detrás vale la demoscopia. O sea que estamos para eso, para cambiar las cosas que no funcionan. ¿Es complicado? Pues sí. Como tantas otras cosas que hemos dicho a lo largo de nuestra vida que eran complicadas y finalmente la hemos, las hemos hecho, ¿acaso, ¿acaso no sería más complicado lo que, lo que hicimos en el 78? Lo que hicieron los constituyentes en el 78, que era ir de la dictadura a la democracia. Lo que pasa es que entonces tenían conciencia de que había que hacerlo. Pues creemos esa conciencia de que hay que hacerlo y que es posible hacerlo. Yo es que estoy plenamente convencida de que podemos hacerlo, o sea, vamos, no solo de que necesitamos hacerlo, es que si no estuviera plenamente convencida de que podemos hacerlo, me dedicaría a otra cosa. Porque nosotros no nos dedicamos a esto para acumular frustraciones, sino para cambiar las cosas. El abogado Aurelio Alonso Cortés dice que usted es uno de los pocos políticos que defienden claramente la unidad de España y le pregunta qué debería un presidente del gobierno a hacer hoy. Uno, aplicar a Cataluña el artículo 155 de la Constitución, suspendiendo dicha autonomía. Dos, suprimir el cupo vasco, reformando la Constitución. Bueno, yo, primero, el artículo 155 no es una amenaza, es un artículo ordinario de la Constitución, que lo ha votado todo el mundo y parece que se ha olvidado, que se utiliza en situaciones extraordinarias pero que no es para eh, el artículo 155 no está escrito en la Constitución para suprimir las autonomías, está escrito para garantizar el interés general. O sea, no es un artículo proactivo, ¿no? No, no es un artículo para defenderse de algo, sino para garantizar el interés general. Animo a ustedes a que lo consulten, el interés general. Y se aplica cuando desde una autoridad eh, territorial se vulnera el interés general. O sea, que no es, no es para castigar a nadie, sino para defendernos a todos. Primera cuestión. Entonces, si una autonomía hiciera algo eh, que vulnerara el interés general, tendría que aplicarlo este presidente del Gobierno, el anterior y el siguiente. En defensa del interés general me importa mucho. ¿eh? O sea, que, que no es eh, para castigar a nadie, sino para defender el interés general. ¿Suprimir el concierto? Pues sí, ya lo hemos dicho. Lo venimos diciendo desde, desde que nacimos. Eh, con, en fin, con gran estupor de, de mucha gente. Eh, la última vez que lo planteamos en el Congreso de los Diputados, el Partido Popular nos dijo que había que mantenerlo porque el, el concierto y los fueros eran muy españoles, como la expulsión de los judíos, por cierto, eh, eran muy españoles y, por tanto, y tantas cosas. Había que mantenerlo por eso. Pues sí, hay que suprimirlo, y hay que suprimirlo porque, porque por una cosa, digamos, muy básica, la Constitución lo mantuvo en esa disposición adicional, vamos, lo, lo renovó, renovaron los fueros, lo mantuvo para el País Vasco y para Navarra. Eh, el constituyente creyó que eh, iba a tener otros instrumentos para garantizar la, so la sostenibilidad, para garantizar la solidaridad, para evitar que eso se convirtiera en un privilegio descarado y creciente. Respecto del conjunto de los españoles. La experiencia nos demuestra que no es así, que es imposible, que en el diseño está la perversidad y que finalmente termina siendo lo que es. Lo que no se puede extender al conjunto de los españoles no es un derecho, es un privilegio. Y no se puede extender, porque, por, por, no porque no queramos, es que suma más de 100, o sea, es imposible ese sistema fiscal en toda, en toda España. Por tanto, es que hay que suprimirlo. O sea, en fin, es tan, 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 tan obvio. Tan obvio como que no conozco a un solo político, ni a un solo ciudadano que suscriba cualquier tesis política, que hoy no defienda en España, desde España quiero decir, y desde cualquier opción política, que hay que eh, garantizar la unidad fiscal en Europa. O sea, en Europa sí, y en España no. O sea, los que mmm, eh, defienden la unidad en Europa fiscal, económica, política, a la vez defienden la ruptura en España. Pues hombre, lo que es para Europa bueno es para España bueno. Le, exactamente el mismo modelo con los mismos argumentos, con los mismos criterios y con las mismas consecuencias. Un poquito de coherencia, que no, no, no estamos pidiendo algo, algo extraordinario. Bueno, pues sí, hay que suprimir el concierto. Ahora, eso no lo puede suprimir el presidente. Eso requiere un cambio de la Constitución. María Antonia Estevez, del Diario de, del diario de Navarra, dice, Navarra tiene derechos históricos. Que consagra la constitución. ¿Por qué cree usted que es un privilegio inaceptable cuando contribuye a las cuentas del Estado según su renta y población? Lo acabo de explicar, porque tiene un modelo que no se puede extender al resto de España, justo lo acabo de explicar. Por cierto, acabamos de llevar a la Audiencia Nacional eh, el acuerdo suscrito entre entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de Navarra. Eh, por virtud del cual el gobierno de Navarra cobraba 400 millones de IVA de los vehículos Volkswagen fabricados en esa comunidad, los vendía a una empresa eh, ficticia catalana y por tanto cobraba el IVA, vamos, catalana y, en fin, implantada en Cataluña. Y como los vehículos eran para exportación, el Gobierno de la Nación devolvía a Navarra 400 millones de euros, o sea, los que había recabado en impuestos. Devolvía los impuestos, pero no el Gobierno de Navarra, sino el Gobierno de la Nación. Acabamos de llevar la cuestión a la Audiencia Nacional. O sea, eso no se puede extender al resto de España, ¿verdad? ¿Comprenden ustedes que no se puede extender? Bueno, pues si no se puede extender es que no se puede hacer. Al paso que van, doña Rosa, van a tener que ampliar ustedes el departamento jurídico del partido. <laughs> van a ser ustedes más abogados que, que diputados. No. ¿Qué noticias tiene sobre el proceso judicial promovido por UPID a cuenta del caso de, de Banquía? Aparte de lo que usted ya ha dicho en su intervención antes. Pues tenemos miles y miles de legajos que Andrés le en vez de novelas y ensayos todos los días. No, de momento lo que tenemos es que se está en fin, se está, haciendo, se está eh, construyendo la prueba, se están testificando internamente, se está recopilando mucha información y estamos estudiando esa información porque de momento ni nos han contestado al, al recurso eh, que planteamos eh, cuando denegaron la intervención judicial cautelar recurrimos eh, esa primera decisión no hay respuesta todavía y lo que es el, el, en fin eh, el, el inicio del proceso con la llamada de los imputados y todas las actuaciones todavía no se ha empezado a producir. Estamos expectantes y deseando de que lo que apareció inicialmente como algo que iba a ir rápido vaya de verdad rápido y no nos jubilemos todos los que estamos aquí eh, sentados, incluso nuestros hijos, sin que sepamos cuál ha sido el final de ese proceso, porque aquí se trata de que se haga justicia y de que los responsables eh, asuman su responsabilidad eh, política, penal, patrimonial, profesional, en fin, la que corresponda carmelo jordá de libertad digital qué debe hacer el gobierno si se plantea una consulta ilegal en cataluña? es suficiente con acudir al tribunal constitucional o hay que tomar medidas de orden público? Eh, según usted a qué esperamos? julio campos le pregunta qué opina de que estos días artur mas esté recordando que en el pasado españa recurrió a las armas para aniquilar la libertad de los catalanes. Lo segundo me parece un insulto y alguien se lo debiera decir en público cuando se reúne con él para que los medios de comunicación lo escucharan. Me parece un insulto al a Estado de Derecho, a la democracia, a sus instituciones, a todos nosotros. Me refiero a las palabras de Artur Mas. Y respecto de, de qué debe hacer el gobierno de España si se convoca un referéndum ilegal en Cataluña o en Apatamonasterio, impedirlo. Así de sencillo. O sea, lo que hace cualquier país serio del mundo, sus gobiernos, ¿no? Impedir que desde una institución pública se vulnere la ley porque se crea su presidente o sus representantes que están por encima de la ley. Aquí no hay nadie por encima de la ley, todos tenemos la obligación de acatarla y algunos de acatarla y de hacer que se acate. Eso sería lo que tendría que hacer el gobierno de la Generalitat en vez de eh, vulnerarla y además presumir de que la va a vulnerar, impedirlo, eso es lo que tiene que hacer. Tiene instrumentos yo creo que tiene algunos instrumentos, pero hay algunos que ha dejado de tener y que debe recuperar. Hemos presentado una iniciativa también, eh, en este caso no ante los tribunales, sino ante el Congreso de los Diputados, para que se recupere dos artículos del Código Penal que se suprimieron en la Ley 2 del 2005, eh, precisamente para que eh, sean eh, en fin, perseguibles penalmente y considerados delito, por tanto, la convocatoria de referéndums ilegales. La vamos a ver, espero que pronto, y vamos a ver qué es lo que hace el Gobierno ante esta iniciativa. Es posible que otra vez consigamos una unanimidad en la Cámara y consigamos que voten todos en contra. Antonio Olaya, de CPS, le pregunta cuál es la idea base de su formación política para combatir el desempleo actual. Bueno, creo que a lo largo de la conferencia y de las respuestas que hemos ido dando eh, hemos planteado que alguno de los problemas, el problema fundamental que tiene España es la incapacidad del Gobierno para actuar sobre la economía y para actuar sobre las graves disfunciones de nuestro país. Nosotros eh, votamos en contra de la reforma laboral, digo por entrar en un tema concreto, pero insisto, si no enfrentamos la crisis eh, eh, política no seremos capaces de enfrentarnos con la crisis social. Que en este caso es el empleo, pero por citar, por concretar en, en referencia a la pregunta, nosotros planteamos una enmienda a la totalidad, a la, a la, a la ley eh, que salió adelante. Eh, y que tan malos resultados está dando a la reforma laboral, creo que está demostrado que, bueno, primero está demostrado que solamente la reforma laboral no es capaz de crear empleo, o sea, esa es una de las eh, cuestiones principales, pero además esta reforma laboral ha provocado más precariedad, despidos más, eh, más fáciles, más interinidad, eh, más volatilidad desde todo punto de vista, Creemos que ha incidido en, una, en, un, en un modelo que ya está fracasado, que es el mantenimiento de la dualidad de unos trabajadores muy protegidos, que son los que tienen eh, contrato indefinido, y unos trabajadores eh, absolutamente desprotegidos, que son los que tienen contrato temporal, que es, por cierto, los que más eh, eh, vienen durante muchos años creciendo. El mantenimiento de esa dualidad la casó en el pasado y se ha insistido en ella en el presente. Nosotros planteamos la necesidad de un contrato indefinido único que, va, que, que resuelva y enfrente este problema, que tenga, tenga en su tratamiento a la hora de producirse los despidos también una, un crecimiento en función de la antigüedad. Creemos que es el modelo que ha demostrado éxito en otros países europeos, es el modelo al que tenemos que tender, pero en esta cuestión también nos hemos encontrado, no solamente con la oposición del Partido Popular, sino también con la oposición del Partido Socialista. Pero tengo para mí, no lo sé, igual me equivoco, que en esta como en otras cuestiones, en vez de tomar la decisión cuando había que tomarla, la tomaremos dentro de unos cuantos años, cuando ya hayamos destruido algunos cientos de miles de empleos más. Eva García de Stanjan dice, ¿qué opina usted sobre el lanzamiento político de Mario Conde? Y Concha López, en línea con esto, dice, ¿cree usted que la irrupción en la política del banquero escarcelado hay una mayor o menor connivencia con el PP? La verdad que no, no me interesa nada. ¿Y si le quita votos a país en Galicia? no creo que sea. no, no es un supuesto que, que estemos analizando. No, no, no me interesa nada. josé manuel gonzález huesa, de Servinete, ya para terminar. le pregunto a qué le parecen las declaraciones de la delegada del gobierno de madrid sobre la revisión del derecho de reunión. más las manifestaciones eh, frecuentes muy cerca de aquí en el turno y en el entorno del congreso de los diputados. Pues lo que la delegada del Gobierno ha llamado revisión del derecho de reunión es, en, en, en castellano, claro, eh, la reducción de un derecho básico de los ciudadanos. Estoy en contra. Enrique Porres, consejero delegado de Asisa, en nombre de las entidades que patrocinan este foro, va a despedir el acto. Buenos días. Empezaré por dar las gracias a a Rosa Díez por las facilidades que ha dado a los organizadores para estar de nuevo con nosotros. Y en ese sentido agradecer también la referencia que ha hecho al haber participado ya otras veces con nosotros y reconocer que es un foro donde puede expresar sus opiniones, porque ese es uno de los compromisos que los patrocinadores adquirimos con los organizadores, que fuera un foro donde se pudieran expresar libremente las distintas sensibilidades políticas, económicas y sociales que existen en nuestra sociedad. Y también quería aprovechar para reconocer a Rosa Díez el esfuerzo de tratar de reconducir hacia la política representativa las sensibilidades sociales que pretende representar, con las que uno puede estar de acuerdo o no, pero que se traducen en un intento de vertebrar para transformar desde dentro nuestras instituciones. Algo que creo que en los momentos actuales de enorme disconformidad social es el mejor antídoto contra los populismos estériles que tratan de fagocitar esos movimientos espontáneos de la ciudadanía. Por eso, nuestro reconocimiento. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos.